Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando sobre, cuestionando si existe o no el derecho penal familiar. Nos acompañan dos juristas muy distinguidos, la maestra Alejandra González Hernán y el doctor Ricardo Amezcua Galán, a quienes antes les di la más cordial bienvenida y les reitero mi agradecimiento. Antes del corte, Alejandra planteó algo muy importante. Dije, hay que rescatar una sola palabra, la edad. La edad es fundamental para el derecho. Y ella acertadamente habla y dice hay congruencia entre la edad penal, o sea, ser imputable para ser culpable, 16 años. Y ciudadanía a los 16, lo que significa plenitud para ejercer derechos y deberes políticos. Es muy importante. México tiene una ensalada de edades que la voy a sintetizar brevemente. Acertadamente Alejandra dijo el Código Penal del DF hasta los 18. Creí que yo iba ya a poder hacerle una crítica, pero no, me paró cuando dijo nada más que la reforma del 2008, debida a un expresidente, que hablaba de modificar la edad penal y cambió el sistema tutelar por un sistema garantista. Lo que significa que si el niño de 14 comete un delito grave, se le va a nombrar un abogado, se le va a recluir en partes especiales que no existen, con jueces juveniles que no existen, con ministerios públicos juveniles que no existen, porque lo único que se les olvidó en el 2008 es que se necesitaba dinero para los cambios. Entonces te decía, Ricardo, 16, nosotros tenemos 18 años para la mayoría de edad, pero a los 16, un niño puede otorgar un testamento público abierto, ir ante un notario y sin problema, hace un testamento perfecto. Un niño que cometa un delito, como bien lo dijo ella en el Distrito Federal, teniendo 18, será imputable, pero si no, no será imputable y en consecuencia faltará la culpa como otro de los cuatro elementos del delito. La edad laboral se acaba de elevar a 15, era 14, pero sigue siendo menor. Pero voy a llevarlos a algo que parece un chiste, casarse. Te puedes casar a los 16, la ley lo permite. Tienes un hijo a los 17. El primer efecto de casarte a los 16 es que se acaba la patria potestad. Pero no quiere decir que seas mayor de edad. Jurídicamente sigue siendo incapaz, porque el artículo 450 del Código Civil dice, tiene incapacidad natural y legal, fracción 1, los menores de edad. Entonces ya eres papá, ya eres casado, y sin metáforas, sigue siendo idiota jurídicamente, porque ahora, como eres menor y quieres vender un inmueble, tienes que pedirle un permiso a un juez familiar. Gravísimo, Ricardo. Gravísimo, doctor. Porque, y ahora voy a regresar contigo con la palabra, porque tú bien decías, bueno, pues es un código de vanguardia, pero la edad, y ahora todo esto lo vamos a envolver en algo que nos, Cuba nos acaba. ¿Qué pasaría si en México les diéramos la ciudadanía a los jóvenes a los 16? Tomando en cuenta que de los 120 millones de mexicanos que somos, 29 tienen menos de 25 años. ¿Qué pasaría? Sí, habría que ver las consecuencias jurídicas, económicas, políticas, sociales. O sea, sí habría muchas consecuencias, pero en el caso concreto, creo que sí afectaría muchísimo por todo lo que es el sistema. Si en la famosa teoría de los sistemas de Luhmann tenemos nosotros el derecho, y es una problemática de la gente que no estudia derecho, que a veces nada más lee un párrafo de un código y con eso trata de interpretar
todas las normas que nosotros sabemos que tienen que ser vistas desde la Constitución y ahora los tratados internacionales, por el famoso principio de todo lo que son los convenios también, que ya son parte misma de lo que es la ley, que es muy importante por el principio pro homine, ¿no? En ese sentido, por eso, la verdad es que el sistema jurídico mexicano, a mi punto de vista, se encuentra erróneo. Es decir, hay una, como usted atinadamente expresaba, doctor, tenemos una contradicción de leyes y dentro de algunas leyes hay contradicción entre ellas mismas. Hay una antinomia que se encuentra dentro del Código Penal, dentro del Código Civil y entre estos mismos, cuando en muchas ocasiones uno se tiene que remitir al otro. Entonces, el problema actualmente y en muchas partes del mundo precisamente han tratado de disminuir la edad para la cuestión precisamente de la culpabilidad y la responsabilidad penal. Uh-huh. Ahí es donde se encuentran en algunos sistemas de algunos otros países pues la famosa contradicción que también existe entre cada vez, y creo que yo soy de los que están a favor de ser garantistas, pero tampoco ser papistas, porque en un momento determinado las teorías del garantismo que vienen de Luigi Ferrajoli, pues obviamente cada vez, y además con el principio pro homine que comentábamos, cada vez dan mayores posibilidades de que los que son sujetos a proceso tengan mayores derechos. Sin embargo, también se ha aumentado afortunadamente también los derechos de las víctimas. Pero por el otro lado está, en contradicción a esto, pues el famoso derecho penal del enemigo, que pues tiene su corriente desde Gutern Jacobs en Alemania, donde cada vez los enemigos del Estado se les está sancionando mayormente, con mayor número de años. Que no poner mayor número de años significa que los delincuentes no van a cometer los delitos. El que comete un delito no piensa que cuando se le va a no piensa que se le va a detener cuando comete el delito. Entonces, aumentar el número de años a las personas, pues no significa que se van a atenuar los delitos o que en un momento dado van a disminuir los mismos. Normalmente los delitos van por el número de personas en algún momento determinado, ¿no? Es muy importante ver el número de personas. Mucha gente dice, bueno, en el Distrito Federal hay muchísimos delitos, sí, pero es que somos una cantidad enorme de mexicanos en un pequeño territorio. En ese sentido, pues creo que es muy importante que se empiece a regular. Yo sí sería de la tendencia en esta contradicción en el mundo de tratar de penar mayormente a algunos delincuentes, principalmente en contra del Estado, y al ser el derecho familiar un derecho público y social, habría que quizás revisar bien los tipos penales, y ahora con estos cambios que se están dando en la Constitución por las reformas que se dieron, pero también por el otro lado a los sistemas penales acusatorios, habría que revisar muy bien lo que venga de un posible código que yo creo, yo estaría a las teorías de nuestro querido doctor también Ricardo Franco, que desde hace muchísimos años cuando tomé clases con él y él la imparte, pues siempre la idea de un código penal único, uh-huh. Así como ya tenemos un código nacional de procedimientos penales, debemos tener un código penal único, y yo sí sé la idea de disminuir la edad de los infractores. Bueno, pues en realidad Ricardo ha hecho ya una argumentación, ha resumido su punto de vista, y ahora yo le preguntaría a Alejandra, para no perdernos del derecho familiar penal, desde tu perspectiva y sobre todo en esta comparación y dada la temática que estamos manejando, ¿qué argumentos podrías dar para afirmar categóricamente que sí existe el derecho familiar penal? Bueno, el derecho familiar penal... Si es que esa es tu opinión, no, sí. Igual puede ser de que digas, bueno, sí, ahí dice, pero yo creo que no existe, ¿no? No, sí, lo por que supuesto que el derecho familiar digas. Penal existe. Pues en los códigos penales de toda la República y en el Código Nacional encontramos por lo menos un 20% de artículos en los que se protege a la familia. Finalmente, todos los delitos que protegen a los menores, a la mujer, incluso, como bien decía el doctor, los delitos que atentan en contra de la vida, en contra de la salud, todo ese tipo de delitos están relacionados con la familia. Y bueno, también es importante señalar que muchos delitos se ven agravados por el simple hecho de que exista un vínculo de parentesco, uh-huh, o de tutela. Entonces, evidentemente sí existe una estrecha relación entre el derecho familiar y el derecho penal, pues parte de los bienes jurídicos que se tutelan mediante la norma penal es precisamente la familia, que de hecho es pues el pilar de la sociedad y es el bien jurídico que debemos proteger en mayor medida. Entonces, el derecho familiar penal existe, sí, es una realidad.
A mí me gustaría, para la distinguida teleaudiencia que nos ve, nada más, es una lista larga, voy a leer una primera parte de algo que ustedes allá en su hogar deben saber, porque, por ejemplo, en las diversas formas de comisión de un delito, se incluye la custodia de un miembro de la familia. Si hablamos de las causas de exclusión, porque antes Alejandra dijo, habló de un más o menos un porcentaje de 20%, en realidad son, del Código Penal del Distrito Federal específicamente, 70 artículos se refieren a la familia. Y en estos títulos, por ejemplo, hay una causa de exclusión del delito en la legítima defensa, por ejemplo, al defender a la familia, o, como una vez ocurrió en el pasado, hubo un conflicto de determinados personajes de la alta política, y uno de ellos tenía que ir a declarar contra uno de sus miembros de su familia, y alegó el parentesco en la línea colateral desigual de segundo grado como una causa excluyente de tener que ir a decir algo. Igualmente podríamos encontrar ejemplos, pero voy a seguir en este caso de que la ley dice, por ejemplo, en el homicidio entre familiares, las lesiones en la adopción, en el homicidio o lesiones por culpa donde hay familia, en el aborto, siempre en el, con el supuesto de la familia, en la inseminación artificial, en los delitos de peligro para la vida o salud de las personas, en el secuestro, el tráfico de menores, la retención y sustracción de menores o incapaces, la violación, el abuso sexual, el incesto. Esos 18 rubros tienen un tratamiento especial cuando en la comisión de esos delitos interviene un vínculo familiar. Entonces, frente a esto, digo, lo más común, lo que decía Ricardo, lo que decía Alejandra, delitos más o menos conocidos. Pero, por ejemplo, hoy, el que no paga una pensión alimenticia por más de 90 días, bueno, se va a ir a la cárcel. Entonces, contundentemente, usted allá en su hogar debe tener la convicción, y si tiene un código penal lo puede consultar, que el derecho familiar penal existe, que el bien jurídico protegido en estos diferentes delitos, en el homicidio de la vida, en las lesiones, la integridad física, en el robo, el patrimonio, etcétera, es con el propósito de que la familia esté bien protegida. Entonces, tú tocabas, Ricardo, hace un momento algo muy importante, pero creo que antes de ir contigo, yo quisiera aprovechar todavía la palabra con Alejandra para que nos hicieras alguna referencia de esto. Así como tenemos 70 artículos de nuestro código, en el penal cubano hay 68 artículos, que también existe el derecho penal familiar cubano. Exactamente, sí. Sí, de hecho el porcentaje es más o menos similar al que tenemos en la legislación mexicana. Entonces, ¿qué tratamiento, por ejemplo, en lo que tú recuerdas, le da Cuba a los delitos vinculados con la familia? También se agravan, igual que en el caso de México, también se, o sea, las penas suelen ser agravadas por el hecho de existir un vínculo familiar. Ahora, ¿se puede excluir o atenuar la pena también porque se trata de familia? Sí, sí, en el caso de delitos culposos, sí. Entonces, quiere decir que no nada más agrava. Uh-huh, sí, tienes razón. Por ejemplo, probablemente conozcas esta hipótesis, es casi de la historia nuestra mexicana. Durante 30 años, la vieja Corte de México mantuvo una tesis que se basaba en el débito carnal. Ah. Te casaste y el marido dice, hoy toca, hoy toca. Y así fue durante 30 años. La nueva Corte hizo un alcance de esta jurisprudencia y dijo, no, ya no toca. Porque hay que proteger la libertad sexual de la mujer, no porque esté casada va a tener esa relación sexual. Estamos en derecho familiar penal. Exactamente. Porque quien comete el delito de tener esa relación sexual
se ubica como violador. Exactamente. En el derecho familiar. Exactamente. Y aquí es muy interesante esto que está comentando, porque actualmente pues ya ha cambiado, afortunadamente, porque recordemos en el pasado y no hace tanto, pues no existía la violación entre cónyuges ni el robo entre cónyuges, y actualmente ya se encuentra evidentemente ya la norma. Esto es importante porque sí, efectivamente, luego la problemática que se da en la familia pues es muy interesante, y por eso cada vez la tutela que da la parte penal, cuando la parte penal tiene que ser la última parte donde el Estado intervenga. Entonces, cuando las instituciones de derecho civil no llegan a proteger, y en específico la parte familiar, pues el derecho penal debe de proteger precisamente el Estado por ser de situación de interés público y de interés social. Entonces, creo que sí es plausible hoy por hoy que cada vez exista esta situación. Siguen siendo delitos de querella, sin embargo, bueno, pues es muy importante porque definitivamente se está agravando, y no quiere decir que en estos tipos penales el sujeto activo a fuerzas tiene que ser un hombre. O sea, evidentemente también hay ocasiones que es al revés. Parece complicado creerlo, pero también existen denuncias penales, o sea, averiguaciones previas, ahora llamadas las famosas en los casos concretos por ser delitos no graves, las carpetas de investigación se han abierto, pero también por hombres que llegan a levantar una querella de este tipo, ¿no? Bueno, déjame decirte, en ese tipo no lo había yo querido mencionar porque suena un poco a novela, sí, pero cuando se da este supuesto del delito de violación entre cónyuges, al modificarse la ley surgió lo que se llama violación equiparada. Efectivamente. Donde ella puede violarlo a él. Exactamente. Pero bueno, eso un poco suena como a novela, pero Alejandra, es muy importante dentro de lo que estamos transmitiendo a la distinguida teleaudiencia, retomar un poco desde tu perspectiva como jurista, maestra de amparo, todo lo que manejas desde el punto de vista de la ley, para ti, ¿cómo consideras que es el derecho familiar? No existe, ¿no? No sé. No, ¿qué el derecho pienses? Familiar, claro que sí. De hecho, el derecho familiar tiene la naturaleza jurídica de un tercer género, cuyo fin va a ser precisamente proteger a la familia. Se considera que es un tercer género porque ni pertenece exclusivamente al derecho privado, ni pertenece exclusivamente al derecho público. Si realizamos un análisis de las normas que integran el derecho familiar, vamos a notar que en ellas encontraremos principios tanto de orden público como de derecho privado. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, a primera vista podríamos considerar que rige la autonomía de la voluntad, pues de entrada contraes matrimonio porque quieras hacerlo, y en términos generales puedes pactar las capitulaciones matrimoniales que consideres convenientes. Sin embargo, dentro de esa propia institución existe una serie de regulaciones contra las cuales no pueden pactar. Los cónyuges no pueden pactar en contrario, simplemente tienes que obedecerlas por el simple hecho de estar prevista en la ley. Son disposiciones de orden público. El caso concreto, si dos cónyuges determinan que quieren tener un matrimonio polígamo, no lo van a poder hacer jurídicamente. La legislación mexicana, en atención al orden público, lo prohíbe. Entonces, lo que debemos rescatar es que la naturaleza jurídica del derecho familiar es mixta. Es un tercer tipo, pues contiene tanto principios de derecho privado como de orden público, ya que al ser la familia, la célula y el pilar de la sociedad, tanto a la sociedad como al Estado le interesa que los derechos, las obligaciones y los deberes que se dan por el simple hecho de formar parte de una familia sean cumplidos. ¿Qué opinas de eso que dice Alejandra? Ya me quitó los argumentos, las tesis, porque es precisamente cuando uno se mete a la teoría de la naturaleza jurídica, ¿qué es en derecho de lo que estamos hablando? Ya son palabras mayores. Y cuando se hace con autoridad, con propiedad, con una buena expresión, con esta forma en que ella lo ha externado, sería importante que tú terciaras en eso respecto a esta existencia del derecho familiar, al concepto de orden público, interés social, y que ella, con una gran maestría, dice, bueno, la autonomía, ¿a qué se redujo? Y a usted le va a asombrar allá en su hogar, ¿a qué se reduce la autonomía de la voluntad en el derecho familiar? Y voy al ejemplo que ella dio. ¿Habrá un acto más privado que casarse? No. No, realmente. ¿Y se reduce a decir sí o no? Efectivamente. Entonces, una vez
que te casas y dices que sí, ¿qué sigue? Tú vas a negociar términos, condiciones, prórroga, puros hijos hombres, puras hijas mujeres, lunes a viernes, estado familiar casado, sábado y domingo soltero. ¿Qué va a ser ahí? Es por eso interesante también. Vamos a ir a un corte. Claro que sí. Pero ya, tú vamos a regresar contigo con la palabra porque claro, doctor, gracias. Esa pauta que ella va marcado es muy importante porque va siendo lo que permite hacer una reflexión, una tesis, una antítesis, una síntesis, y como en el movimiento dialéctico, seguir retroalimentando y seguirnos moviendo. Entonces, vamos a un corte breve y regresamos con ustedes, con Ricardo, para seguir en esta cuestión de que el derecho familiar es un tercer género, es de orden público e interés social, y el orden público ordena, no discute. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Estamos llegando a la tercera y última parte del programa. ¿Existe el derecho familiar penal? Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos con la distinguida presencia de Alejandra González Hernán y de Ricardo Amezcua Galán, quienes son mis compañeros, juristas, profesores, que tienen la misma inquietud de quien les habla, en cuanto a escudriñar todos estos vericuetos del derecho familiar, del derecho penal, del orden público, del interés social, si en realidad el derecho familiar es autónomo, si es un tercer género, si es igual, imagínense en qué niveles estamos cuando ahora afirmamos categóricamente, y lo estamos demostrando, que el derecho familiar penal existe. Entonces, Ricardo, de acuerdo a lo que antes decía Alejandra, de este concepto del derecho familiar, me gustaría que ahondaras en dos cuestiones muy importantes del derecho familiar, que están también en derecho procesal y que están en derecho penal y que están en muchas ramas, orden público e interés social. Desde tu perspectiva, llevado el orden público al derecho familiar, ¿En qué fuerza le darías o en qué consiste, desde tu punto de vista, el orden público para las normas de derecho familiar? Claro que sí, doctor. Bueno, también desde mi punto de vista creo que es importantísimo que se eleve a esta categoría que ya se encuentra del orden público y del interés social, porque además ya existe norma expresa dentro de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Pero así lo ha tomado también los criterios de la Suprema Corte de Justicia, afortunadamente. Hay varios criterios muy interesantes que hablan de esto. Y básicamente creo que la parte toral es que pues la familia precisamente es una parte importantísima de la sociedad. Es decir, lo que bueno, se busca es la protección. Claro. Decía en este programa la ministra Olga Sánchez Cordero, sí. Y yo le hacía segunda en eso, sí. Sin familia no hay sociedad. Claro. Exactamente. Y yendo más allá, sin familia, no hay Estado. Efectivamente. Porque antes que el Estado, apareció la familia. Perdón. No, al contrario, doctor. No, al contrario. Efectivamente, en ese mismo sentido, pues cada vez la Corte ha estado siendo garantista, cada vez ha aumentado, que esa es la idea. Siempre los derechos se deben de aumentar precisamente para tratar de proteger y en un momento determinado, pues en este caso, a la familia, a los menores de edad, a todo lo que es la cuestión de los alimentos, y también se ha protegido muchísimo la situación de la institución de la familia para evitar la violencia intrafamiliar. Entonces, estos criterios que ha dado la Corte son muy interesantes porque cada vez se trata de evitar precisamente la afectación en un momento determinado a todo lo que es la familia y lo que está a su alrededor. Vamos, el interés público, en el caso concreto hay varias resoluciones
donde, por ejemplo, a las personas que en un momento determinado, que eso desgraciadamente a veces es ocurrido, personas que en un momento dado tratan de evitar el pago de los alimentos, pues efectivamente, porque luego desgraciadamente en la pragmática es que hay personas que tratan de dejar de pagar y entonces lo que hacen es se salen de trabajar o en un momento determinado dicen que ganan menos de lo que pragmáticamente realmente perciben. Entonces, si esto se llega a descubrir, obviamente sería nada más una violación al derecho civil, sino ya podrían incurrir en un tipo penal por estar en esa situación. Entonces, lo que debe prever precisamente la norma es evitar esto, y si se descubre que estas personas tienen la intención, que en la parte penal lo que se busca siempre es buscar la intención de la persona, si es dejar de cumplir con el pago de los alimentos a quien tienen el deber como garantes de protegerlos, pues obviamente estarían incurriendo en una situación ya ilícita. En ese sentido también se ha tratado de ver también la proporcionalidad del pago de los alimentos, porque si en un momento dado las personas tratan de aparentar que ganan menos de lo que realmente es en la realidad, pues se puede a través de las pruebas, y los jueces tienen la obligación, tanto del Tribunal Superior como cualquier funcionario, toda vez de que el artículo primero nos es aplicable a cualquier funcionario público por lo que son los derechos humanos. Entonces, en un momento dado, en cualquier nivel, se tiene que prever que es importantísimo el derecho de los alimentos, el derecho de recibirlos en tiempo y en forma, porque... Bueno, te voy a interrumpir aquí un momentito, claro. Porque eso que tú señalas es esencia del orden público. Sí. Entonces, voy solamente a darles lectura a esto que decía Ricardo, porque viene muy a propósito de lo que antes señalaba, y es el contenido del derecho familiar penal. Esta hipótesis de alimentos, de que si no paga la cárcel, ¿qué dice la ley específicamente? Incumplimiento de la obligación alimentaria. Cárcel, de 6 meses a 4 años de prisión, 90 a 360 días de multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia y pago como reparación del daño. Y sigue, a quien renuncie, escuche bien allá, si usted está pensando hacerle trampas a su familia, a quien renuncie a su empleo o solicite licencia sin sueldo y sea este su único medio de obtener ingresos para pagar la obligación alimentaria. Cárcel de 1 a 4 años, pérdida de los derechos de familia, reparación del daño y multa de 200 a 500 días. Orden público e interés social. Sería conveniente, Ricardo, porque veo que además ahí traes tu código civil como buen jurista, que nos hicieras favor de darle lectura al artículo 138 bis, creo que es ese, a ver si no me equivoco, donde habla, o 135 bis, ter, quater, quintus, más bien, para precisar, y después voy con Alejandra, porque este concepto de orden público es fundamental para el derecho familiar. ¿Del Código de Procedimientos Civiles? No, del civil, civil. Porque antes, bien nos contestaste, pues todas las normas del derecho procesal son de orden público e interés social. Efectivamente. Pero llevado ya al derecho sustantivo, ¿qué es lo que nos va a decir la ley, no? Sí, como no, el artículo, bueno, en el título 4 bis, efectivamente denominado de la familia, en su capítulo único, en el artículo 138 ter, nos dice lo siguiente, doctor. Las disposiciones que se refiere a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad. Nada más. Entonces, orden público, Alejandra, es por la fuerza. Exacto. Este orden público, evidentemente, también se encuentra en el Código Familiar Cubano, como tú bien sabes, mejor que yo. Cuba, en el Caribe, fue uno de los países que primeramente en 1975 puso en vigor su código familiar.
Actualmente, 2015, están con la idea de hacerle cambios. La doctora Olga Mesa Castillo, decana de la Universidad de La Habana, está muy aplicada en esto, igual que otras distinguidas juristas cubanas mexicanas, la Asociación de Mujeres Demócratas, etcétera. Pero este concepto orden público, ¿tú cómo lo entiendes, cómo lo interpretas llevado al derecho familiar? Darnos algún ejemplo. Bueno, por ejemplo, regresamos a la institución del matrimonio. La Corte ha dicho ya, es profeso, que la institución del matrimonio se considera de orden público porque el interés que con él se tutela no es el de los cónyuges vistos de forma individual, sino que por el contrario es el interés de la familia, que como bien se ha dicho, es un interés superior. Por tanto, al ser la familia de la base de toda la sociedad, el matrimonio también se ve investido de esa situación de orden público e interés social, pues finalmente a la sociedad le interesa que el matrimonio perdure. Otra cuestión que también es importante destacar es el hecho que precisamente denota en la naturaleza del orden público dentro del derecho familiar, es el hecho de la intervención oficiosa de los jueces, particularmente cuando se ven envueltos en algún problema menores, existe violencia familiar o bien se trata de la cuestión de alimentos, los jueces deben intervenir oficiosamente e incluso deben suplir las deficiencias en los planteamientos. Por ejemplo, tú como jurista, y antes lo dijiste, el matrimonio, autonomía de la voluntad no existe más que sí. Uh-huh. Ahora, desde tu perspectiva, ¿cómo podría definirse el orden público como un conjunto de normas jurídicas llevadas al derecho familiar? ¿Cómo nos los podrías conceptualizar? ¿Cómo le podrías decir a la gente que nos ve el orden público en derecho familiar es este? Yo creo que básicamente se materializa en ponderar por encima de todo la conservación y los intereses de la familia en sí. Si tú no quisieras cumplir con una de esas normas una vez que te casas, como deber conyugal, ¿quién te puede obligar? El juez. O sea, necesariamente tengo que cumplir. ¿Sí se te puede obligar? Sí, claro. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, atendiendo ahora siempre el interés de la familia, el Estado trata de proteger a la familia. O sea, aquí el problema y la contradicción que yo encontraría, y además que yo no soy ahí sí de la idea del famoso y nuevo divorcio incausado, mal llamado express, a mi punto de vista, doctor. Porque si bien es cierto que se casan dos personas y tienen su expresión de moto propio de casarse, de este vínculo matrimonial, cuando ahora se divorcian solamente falta la expresión de uno y el otro ni siquiera le toman su opinión. Y ya no existiendo causales, pues definitivamente ya se vuelve un trámite muy, pues para bien o para mal, sencillo, pero que finalmente actualmente es difícil que resuelvan el fondo. Es decir, no entra ni a bienes, ni a la parte patrimonial, ni a la parte de hijos. Muchas veces solamente están haciendo pues lo que es la separación de cuerpos o del vínculo matrimonial exprofeso simplemente para volverse a casar. Y entonces yo lo que he visto en la práctica, en el despacho donde tengo el gusto de pertenecer, es que llega demasiada gente y que su fin actualmente es simplemente volverse a casar. Y después el problema de los hijos, de los bienes, lo van a ver ahora en otro juicio muy largo, precisamente un juicio ordinario. Has tocado un tema. Problema complicado. Como para convocarte a ti y a Alejandra. Gracias. Para hacer otros programas. Muchas gracias. Pero no puedo, porque nos quedan unos pocos minutos, dejar de resumir algo muy importante en esa materia que tú has tocado, pero antes me gustaría escuchar brevemente la opinión de Alejandra, ya que se centró en ese tema del todo esto que le llaman divorcio encausado, que voy yo a puntualizar con algo que ustedes ya han notado. Yo tengo una deformación o una formación estrictamente jurídica y todas mis opiniones, mis reflexiones, mis propuestas están basadas casi siempre en las decisiones de la jurisprudencia de la Suprema Corte, en resoluciones jurídicas y no en lo que yo opino. Claro. Okay. Pero en este caso sí me gustaría que la distinguida teleaudiencia escuchara de una mujer su opinión respecto a esta figura del como bien la llama Ricardo, mal el divorcio incausado, ¿no? Yo en realidad sí estoy de acuerdo con el divorcio incausado.
Lo que pasa es que no considero que con el divorcio desaparezca la familia. La familia va a seguir siendo tutelada. Finalmente, si hay hijos de por medio, los hijos van a seguir siendo hijos de la madre y van a seguir siendo hijos del padre. Entonces, la familia en sí no desaparece y va a continuar siendo tutelada, pero no me parece a mí correcto, no me parece sano el obligar a dos personas a permanecer bajo un vínculo de matrimonio que es, como bien dice usted, donde único sigue rigiendo la autonomía.